En un día como hoy tan especial, honramos la existencia, honramos la memoria de nuestros ancestros, honramos la energía que nos sustenta, la energía que nos da vida. Hoy, inspirados en esta convivencia, nos damos cuenta de que el amor es la fuente suprema de la sanación. Soy Andrés Llanos, comunicador social, especialista en educación especial e inclusión social, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. El Reiki llega a mí hace 10 años en un viaje que empecé por Latinoamérica, que me condujo a conocer todo este continente. El Reiki para mí, en una palabra, desde la perspectiva del ser, es inmarcesible. Inmarcesible como energía, inmarcesible como enseñanza, pero sobre todo inmarcesible como bondad y amor. Hola, mi nombre es Mariana Giraldo, yo soy abogada empresarial y ejerzo en el sector salud. El Reiki llegó a mi vida como llega generalmente a muchas personas y es buscando un crecimiento espiritual, un crecimiento personal. A nivel, digamos, individual, desde pequeña siempre me han indicado o me han persuadido por el tema de la imposición de manos y lo llegué a hacer en algún momento, inclusive de pequeña, porque pues mi familia manifestaba sentirse un poco recuperada y pues en la familia nos ha gustado como todo este tema energético. Para mí el Reiki en una palabra es despertar y lo defino así porque considero que todas las personas tienen el potencial de sanar a otras, no solo desde un aspecto físico que lo encamina mucho las personas, sino que la principal entidad que necesita sanación realmente es el alma. Y eso es lo bonito del Reiki, que nos sana en diferentes aspectos, desde lo psicológico, desde lo físico, pero también desde lo espiritual y desde el alma. Hola, mi nombre es Jorge Iván Vázquez. Básicamente me dedico a la fotografía y entrenamiento de crecimiento humano vivencial. Y toda la vida me ha gustado este tipo de temas relacionados con el crecimiento humano y con el ser humano. El Reiki llega a mi vida a través de un gran amigo que ya había hecho la maestría con Carlos. Yo he escuchado el Reiki, lo que es el Reiki, desde hace muchos años, pero la verdad nunca me había interesado. Honestamente me da un poquito de miedo, además un tema personal. Y definí al final hacer la maestría, bueno, los primeros niveles con Carlos Hidalgo, con el maestro. Hice el primer nivel hace más o menos 2 años. El año pasado hice el segundo nivel y ahorita estoy haciendo ya el tercer nivel y la maestría.
Básicamente ha sido una experiencia extraordinaria. He aprendido mucho y me he reencontrado con mucha información que yo ya conocía. Y lo que he hecho aquí en el Reiki es básicamente confirmarla. Confirmar que somos uno, que somos amor, que estamos creados como personas sanas, que tenemos la facultad de sanar no solamente el cuerpo, sino también la mente y el alma. Y a través del maestro Carlos, pues hemos encontrado mucha información también adicional. Muy agradecido realmente con lo que he aprendido durante esta maestría. He conocido gente maravillosa, es una experiencia inolvidable, de mucho aprendizaje y mucho conocimiento. Reiki es la energía vital universal o energía de vida guiada espiritualmente. Acompañamos en un proceso de formación de 3 niveles básicos y una maestría a un grupo mágico, maravilloso, de seres humanos de muchos lugares de Colombia. Así pues que no resta más que dar gracias, honrar y siempre estar en un sentir, y el sentir del espíritu, que es el que nos invita a permanecer en un estado de gozo. Gracias por existir. Soy Carlos Arturo Hidalgo.